¡Chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más al canal. No sé cuántos vídeos llevo ya hoy subidos, pero la verdad que este lo quería subir porque sinceramente me ha molado muchísimo este bundle. Y chico, bien, puedes ver el título del vídeo y en pantalla. Amigos y amigasos, hoy voy a jugar y os voy a enseñar un bundle que la verdad que está muy, pero que muy guapo. Un bundle que sacó Ubisoft hace unos días, bundle semáforo, donde tenemos a Thatcher, a Mute y en este caso a Smoke. Y sinceramente los tres son una maldita locura. He tenido que tomar una difícil decisión. No me voy a comprar los tres porque no tengo chapas, como bien podéis ver. Entonces he tenido que decidir entre los tres y he decidido a un personaje que no tengo, en este caso, skin para él fija como tal. La verdad que la skin para Smoke es una auténtica locura. A ver, para ser sinceros, lo mejor de todo es, en este caso, lo que, bueno, la cabeza como tal, ¿no? Que es una auténtica locura, es una barbaridad. Sinceramente este bundle está muy, pero que muy chulo. Y no, gente, no, lo que estáis todos pensando, no vais a ir brillando con esto en la cabeza. Me explico, a lo mejor esto se pone a brillar en algún momento, molaría, pero no, yo creo que no. Yo creo que esto no brilla en ningún momento, la verdad, pero sí que es cierto que está muy, pero que muy guapo. Y he decidido en este caso comprarlo en Thatcher, amigos y amigas. La verdad que los tres son una maldita pasada. Están súper chulos, sinceramente. Los tres están guapísimos. Pero sí que es cierto que es un bundle bastante, bastante caro, no puedo comprármelo todo, así que he decidido comprármelo en Thatcher, que es el único personaje en el cual no tengo un uniforme y una cabeza ya como preparada para él, tipo no tengo algo ya justo para él que digas tú, vale, esto se queda aquí siempre y lo voy a utilizar con él siempre. Sin embargo, para Mute y Smoke sí que tengo unos uniformes y unas colecciones bastante guapas. En este caso con Thatcher no es el caso, ¿no? Así que nada, chavales, vamos a vamos a comprarlo y vamos a jugar una partida con este bundle, que la verdad que está bastante, bastante chulo. 1680 chapas de pago, 1680 créditos R6 son los que vamos a invertir, gastar en este bundle, amigos y amigas. Así que le vamos a confirmar compra. Y amigos y amigas, usar en todo, no le demos a usar en todo, chicos, porque se nos puede llegar a complicar. Vamos a irnos a Thatcher, está mi tío pescador ahí de fondo, observando el Paranava, no sé hablar, amigos y amigas. Así que vamos a poner el uniforme y vamos a poner la cabeza. No quiero que cuando le dé a usar todo, ya sabéis lo que pasa, está muy, pero que muy guapo, sinceramente. Que estuviese la luz encendida sería lo más guapo, sinceramente. Yo lo he visto a la vez que vosotros y me he llevado un chasco, la verdad, me he hecho así el que sabe y todo eso. No, chavales, vamos a ver, es que cómo puedes ir con una puta linterna en la cara. Bueno, lo que más mola es eso, ¿vale? Así que yo creo que es un poco estafada, inclusive. No, en verdad, para gustos colores, ¿no? Está guapa la skin. Yo sí que es cierto de que me la compraría, ¿sabes? Yo me la compraría, me gusta, está chula, es diferente. Pero sí que es cierto que lo que molaría de verdad es que se encendiese la luz como tal. Así que, amigos y amigas, no me voy a entretener más. Y vamos a darle caña, eso sí. Ya que tengo la skin para el arma, en este caso también se la voy a poner, ¿no? Vamos a ser un poquito justos. Gente, no me entretengo más. Y vamos directamente con la partida. 4 vídeos del día. Ya podéis estar suscribiendo, dejando un like y todo el mundo atento al canal. Venga, vamos, venga, vamos allá. Vale, gente, pues ya estoy yo por aquí. La verdad que he hecho ya la introducción, pero estaba muteado el micrófono. Gente, hemos empezado en defensa básicamente porque vamos a acabar esta partida, si la ganamos 3-0, vamos a acabar la partida jugando con Thatcher, ¿vale? Para ver luego la skin al final, que es lo que mola realmente, ¿no? Pero bueno, hablando un poquito sobre la skin y demás, a ver, sinceramente lo he querido camuflar un poquito al principio, pero luego ya lo he dicho. Me he llevado una gran decepción en el momento que he visto que la luz no estaba encendida como tal de la cabeza, ¿no? Porque, tío, sí, eso es intear. Realmente llevar eso encendido en la cabeza en una ronda normal y corriente es literalmente intear. Te ven súper fácil, te van a matar súper fácil, pero bro, esa es la virilla del bundle, ¿sabes? El bundle realmente es el bundle de los tres moqueteros, es el bundle de los semáforos, de Thatcher, en este caso Thatcher, Mute y Smoke, ¿sabes? Entonces realmente, tío, bro, ya solo por las coñas, tío, la gente se lo va a pillar, tío. Está súper guapa la skin. Si le llegas a poner el... bueno, hemos ganado esta ronda súper fácil. Le llegas a poner la luz en la maldita cabeza y realmente mola mucho, tío. Pero ha sido la típica de esta sensación que bueno, te encuentras por la calle un cartel de promoción de ven a nuestro restaurante, la mejor hamburguesa que encontrarás y probarás en tu putísima vida.
Luego vas al restaurante y sabes lo que pasa, ¿no? Te comes una mierda más grande que tu cabeza. No, te comes no, te encuentras. Entonces, realmente ha sido una sensación de ese estilo, ¿no? Te pones a pensarlo y dices, tío, me deja algo que desear, la verdad. Me deja un poquito algo que... me deja un resquemor, ¿entiendes? Es lo típico de lo que te he dicho. Vas andando y te encuentras un cartel, la mejor hamburguesa del mundo. Luego vas al restaurante y es una putísima mierda. Algo de eso me ha pasado por ahí, ¿entendéis? Entonces, sinceramente, a ver, el bundle está guapo, el uniforme está chulo, la skin para el arma está chula, ahora lo vamos a ver, está bien, no me puedo quejar, pero que no se encienda la gracia, en este caso del bundle, que es la cabeza, tío, no me lo pongas en la imagen encendido, ¿entiendes? No me lo pongas en la foto encendido, ¿sabes? Es que es muy maravillala, ¿sabes lo que te quiero decir? Es muy cartel 2001 de... No sé, típico restaurante. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que te quiere pintar algo que realmente no es. ¿Entiendes? Entonces, realmente es lo que te digo, tío. Es una movida que flipa, ¿sabes? Pero oye, está guapo igualmente. Tampoco aquí vamos a llorar porque el bundle está guapo. Lo recomiendo que lo pilléis, está chulo. Y si os sobra la chapa o simplemente os llama la atención, pues hombre, te lo pillas y del tiri, ¿no? Sin embargo, en este caso, sí que es cierto que, bueno, lo que os iba a decir, que yo solo me lo he pillado para Thatcher, porque realmente, aparte de que no me podía comprar los tres porque no tenía chapas, porque para Smokey Mute ya tengo un uniforme muy guapo, tengo una combinación muy chula, la verdad, entonces por eso no lo he querido realmente, ¿sabéis? No lo he querido realmente gastar como tal, no los he comprado, pero son iguales pero de diferente color. La verdad, lo hemos visto ya. Tipo, son exactamente iguales, pero con color diferente, ¿no? Pero, tío, lo que mola es que la luz se encienda, ¿sabes? No sé. La verdad, es lo que mola, yo creo, ¿no? Es lo que mola, yo creo. Pero bueno, es lo que hay, la verdad, chicos. Es lo que hay. Vale, tengo un pavo aquí. Vamos a ver cómo va esto, chavales. No creo que me puse. Vale. Ok. ¡Boom! Uf, vaya C4, ¿no? Vale. La imagen okay. De cámara está en marcha. Vale. Compañero batido. Ok. ¿Sabes? ¡Uy! ¡Oh, me la pegó! ¡Me la pegó, chicos! ¡Ojo! ¡Buena! ¡Nice! ¡Qué buena gente! Sí, señor, buen C4 que se ha llevado ese pavo, ¿eh? La verdad que se ha llevado un C4 interesante, sinceramente, tengo que decirlo, ¿eh? La verdad que se ha llevado un C4 guapo, sinceramente, guapo, guapo. De estos que tú dices, ¡boom! ¡Chof! Literalmente. Vale, perfecto, pues nada, pues vamos a pillarnos un Thatcher rápidamente. Espero que no me lo pillen, la verdad, me tocaría bastante la polla, no te voy a mentir. Perfecto, pues nada, vamos a ponernos una skin de esta que tú digas, vale, pega bastante. Vamos a ponernos algo verdoso, ¿no? Porque la skin esta, si mal no recuerdo, es verdosa. Ponemos unas castañas estas de bambú, unas cañas estas de bambú, están guapas, ¿eh? La verdad que está chula, vamos a poner eso por ahí. Podemos poner también una rata, si queremos. No está mal, tampoco. ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos, gente? Un pollo está guapo. En verdad, ¿no? Una granada. Chicos, somos así. Somos iguales, la verdad. Es lo que hay, sinceramente. Así que nada, vamos a ver qué hacemos, sinceramente. Y vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos allá, vea, va, a ver dónde están. Tú, yo realmente quiero que veáis la skin, que es lo que mola de este vídeo y es a lo que hemos venido. Mira, han ido para la zona de Biblio, me encanta. Ok, pues nada, vamos a entrar por el principal, chavales, y vamos a ver lo que hacemos, ¿no? Vamos a ver lo que hacemos, por cierto. Feliz Halloween, ¿eh? Yo, ahora en unas horas voy a ir con mis primos y con mis primas. Voy a la casa de mi prima y voy a ver una película de miedo. Y nada, vamos a estar ahí todos juntos, tal, no sé qué. Dejadme abajo en la descripción, aunque ya cuando vayáis a publicar, cuando ya haya publicado este vídeo. Bueno, en verdad no, cuando haya publicado este vídeo todavía no me habré ido. Pero cuando... Pues, dejadme abajo en la descripción, en los comentarios, películas de miedo que vosotros hayáis visto o que me aconsejéis o que me digáis. Pablo, mira, esta película es top. Es top tier, míratela. La verdad que está guapa. A ver, yo soy de los típicos que se ven películas de miedo con gente. La verdad que solo me da bastante paniqueo, ¿entiendes? Tipo, entro en convulsión, literalmente. No sé si está bien dicho eso. Perfecto. Seguimos.
Vamos allá, tú, ya va, a ver dónde está esta people. Vamos a ver. Esta va arriba en la trampilla, ¿no? El pavo como buena rata. Ok, tenemos un pavo en el este, me gusta. Vamos a abrir también ya que estamos. Buen tiro. Vamos a abrir ya también ya que estamos, ¿no? La esta, ¿no? Un poquito. Vamos a dronearla, inclusive. Tienen que llevar cuidado con el tema este de la. Mira, ahí tenemos un señor. Me encanta. Tenemos Samute ahí. ¡Ahora el balcón! Vale. La skin del arma está chula, todo hay que decirlo. Vale. Ah, no me ha roto el dron. Downstairs. Es una arriba, ¿no? No. Bueno. What the fuck? Vale. Tanto. ¡Vamos! ¡Díselo! ¡Nice, chavales! ¡Qué buena! Bueno, gente, un placer como siempre. Ya sabéis que podéis dejar un like, una suscripción, es totalmente gratis. Y la verdad, que se agradece bastante. Ahí podemos ver la skin. Voy a cambiarme rápido escena. Bueno, se ve igualmente, ¿no? Perfecto, amigo, se ve perfectamente. La luz no se enciende, que es la gracia de todo esto. Pero bueno, es lo que hay. Así que, chavales, un placer como siempre. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Adiós, adiós!